Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de PC Gaming. Soy Halloween y vamos a ver la noticia de la 1.50 en American Taxi Simulator. Ayer la vimos en Eurotrack, esta madrugada. Y nada, pues imagino que será parte compartida y parte pues novedades, así que vamos a ello. Noticias emocionantes: la actualización 1.50 para American Taxi Simulator se lanzó oficialmente y está lista para descargar en Steam. Repleta de corrección de errores, ajustes y contenido nuevo, una actualización que promete una experiencia mejorada para todos los jugadores. Eche un vistazo a las funciones detalladas, a continuación y sumérgete. Pues vengamos a sumergirnos. Un gran agradecimiento, perdón, a todos los que contribuyeron, compartieron comentarios y reportaron errores durante la beta experimental. Sus invaluables contribuciones nos han permitido afinar, refinar y eliminar errores que inicialmente pasaron desapercibidos. Ahora es el momento de cosechar los frutos de vuestros esfuerzos colectivos y lanzar la actualización 1.50, ya que tenemos otros proyectos como el DLC de Nebraska que se basarán en esta versión del juego. Es decir, mañana viene la 1.50, el DLC de Nebraska.
cambios en el renderizador, igual que pasé con Euro, ¿vale? Y ya miro por el cantidad y veo ahí otros jugadores con equipos pequeños que van a tener que bajar calidades y sufrir un poquito. Trabajamos constantemente para mejorar nuestro sistema de renderizado, ha sido un enfoque clave para nosotros últimamente. Y aunque es un proyecto a largo plazo, ya que tenemos contenido nuevo disponible para usted, pero por eso en la versión 1.50 presentamos estas mejoras muy solicitadas en los gráficos de nuestros juegos. Tan solicitadas como no solicitadas, matiz. Porque hasta ahora, como ya he comentado en el vídeo de ayer, lo grande de Euro Truck se veía muy bien, con poco recurso. Y eso en el último año se ha ido un poco. Se ha ido perdiendo. Los equipos cada vez tiran menos. Entonces. Sí, muy demandados. Y a la vez era una de las características de SCS. Hasta una tostadora te tira este juego. O sea, todos los jugadores que no tienen equipos súper caros, tranquilos. Tu tostadora lo soporta. Y ahora la tostadora cada vez saca más humo. Venga, TAA o Temporal Anti-Aliasing. Se distinguen otras técnicas de anti-aliasing que tienen como objetivo suavizar las imágenes para reducir los bordes irregulares o el parpadeo mediante una representación de mayor resolución. A cambio, TAA aprovecha la línea de tiempo, particularmente fotogramas anteriores, para calcular los valores de color como si fueran una resolución más alta, proporcionando un resultado más fluido. Bueno, aquí vemos como en el caso de Euro. Pues las variaciones que son sombras casi todavía, es que cambian son las sombras. También cambian las, o sea, aquí hay texturas que han cambiado, ¿eh? Como veis. Pues que son otros árboles. Y no me da ni idea. Bueno, no sé qué sea la suma de los dos, pero bueno, yo creo que hay cosas que han cambiado, ¿eh? Pero todo son las sombras. Pero bueno. En cambios de sombras en cascada, yo creo que sean las fotografías de abajo están un poco usadas o algo, porque decimos aquí, perdón, sí, aquí es muy sutil todo. Bueno, cambios de las sombras en cascada, transición de suave a mezclar entre cascadas, entre cascadas y diferentes cortes, bordes de sombras más suaves y mejor estabilizados, partículas suaves, es decir, las partículas son más menos densas. Las partículas de destello de luz se desvanecen suavemente cuando están cerca de la geometría, eliminando intersecciones difíciles para una experiencia visual más fluida. Humo iluminado y sombreado, es decir, los humos ya no son tan pinceladas de color, sino que son mucho más suaves, es una bruma. Las ondas lejanas aparecen, y aquí sobre todo el ejemplo de Euro me gustaba que era el puente y ver el túnel este. Exacto. Se calculaban las sombras muy cercanas. Entonces, ¿qué pasa? Había situaciones que los túneles estaban iluminados. Yo casi ni me percataba, porque pensaba, bueno, que eran focos. Pero no. Es el hecho de que el túnel rígido no hace de túneles, lo que hace que no aplica la sombra. Ahora se aplican sombras más lejanas. Y cálculo de luz optimizado. Luces dinámicas se evalúan en una sola pasada, lo que se reconoce como iluminación agrupada. Lo que mejora el rendimiento en escenas nocturnas. Vale, resolución de la interfaz del usuario ha cambiado completamente. Es más actualizada y más dinámica, es por ventanas emergentes. Estamos introduciendo actualizaciones sustanciales en la interfaz de usuario para mejorar la interacción del jugador y dar cabida a más funciones entre diseño adoptado y un diseño más plano y minimalista con información sobre herramientas y navegación de capas, lo que garantiza una accesibilidad más sencilla para la mayoría de las pantallas de interfaz de usuario. Los cambios visibles son solo una evolución del aspecto anterior. Aunque funcionalmente se invirtió mucho trabajo para que funcionen más cómodamente con un gamepad o un volante, requiriendo menos tiempo para alcanzar el teclado. Ver, básicamente han cambiado los iconos, ¿vale? O sea, todos estos iconos se ven mucho más minimalista. Pero luego, quizá lo que más me ha sorprendido, bueno, hasta el final no cambia tanto, es decir, son cambios de iconos en estos sitios, no hay grandes cambios. Lo que sí cambia mucho, que aquí no hay ninguna captura, que sí lo vimos en Euro. Aquí. Tienes más datos de la empresa, el nivel, el beneficio que tienes, tu dinero. O sea, es mucho más, visualmente mucho más claro. Es más diseño tablet. Como funciona hoy en día con ventanas emergentes, picas aquí y se despliega, picas aquí y se despliega.
más? ¿Qué más? ¿Qué más? ReWorld California fase 3, la tercera fase de la reelaboración de California, hace su debut en la actualización 1.50 de American Truck Simulator con un enfoque principal en el centro de California. Esta región abarca ciudades clave, comenzando desde el norte con San Francisco, Oakland y Stockton, y se extiende hacia el sur hasta Santa María y Bakersfield, aunque las últimas no están incluidas en la fase de ReWorld. Seis ciudades han sido objeto de una remodelación completa: San Francisco, Oakland, Stockton, Santa Cruz, Huron y Fresno, y también agregamos dos ciudades nuevas, San José y Modesto, que reemplazarán a Oakville en nuestro juego. Todas las carreteras del área han recibido una revisión completa, incluidas las rutas principales como la CA1, US101, UC5, CA99, US395 y más. Y el hermoso parque de Yosemite también experimentó mejoras significativas como parte de esta actualización. Bueno, hay el vídeo de ReWorld, no lo vamos a ver, pues eso ya lo hemos visto alguna vez. Cambios en el LTS S13 International y Lone Star International. Vamos a ver, con esta versión de 1.50, International LT recibe opciones y interiores y exteriores renovadas. El Lone Star obtiene su interior renovado. El exterior del LT hay mejoras significativas con nuevas características, opciones personalizables y ajustes de piezas existentes, incluida la comparación del modelo S13 con un telemotor motriz integrado. Se han introducido accesorios adicionales como nuevos extensores de cadenado en el chasis, opciones de parachoques y parrilla, carenados flow below, o sea, los aerones atrás, deflectores de punto ciego y un chasis de cabina diurna más corto. Sí, tenemos también, hemos visto en el vídeo el exhaust, que son los nuevos tubos de escape, etc. Los interiores de ambos camiones también se sometieron a una revisión completa con nuevos modelos, texturas actualizadas, gabinetes interiores personalizables, o sea, cabinas interiores personalizables y física de vida funcional, cumpliendo con una característica muy solicitada. Y aquí publicamos que tienes en la entrada del blog, donde ya lo explicamos, y de hecho aquí lo trajimos al canal. Información sobre herramientas, vamos, básicamente que te pongas encima de la opción y te salta este cuadrito que te detallará a qué se refiere. Y igual que en el Eurodark, asistente de carril. Ay, me he equivocado, es el escape son del Western, no del Interrational. Perdón. Rectifico. Asistente de carril, pues igual que en el Euro puedes evitar asistente de carril, con lo cual creo que es que te avisa y incluso te recolocan en el carril. Y el 49 kits recibe unos nuevos escapes que son los exhaust y la verdad es que pintan muy chulos. Ahí los tenemos, pintan muy chulos. Y nada, hasta aquí está la revisión del 1.50. Espero que os haya gustado, que sea interesante y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias y a hacer kilómetros.